pocos minutos va a iniciar un documental de la comunidad indígena Sicuani. Todos invitados para que vayan a verlo, totalmente gratis. Y nos enfocamos en aquellas experiencias que hemos considerado emprendedoras y exitosas, y que también pueden ser replicables en cada territorio donde ustedes vienen. Para nosotros como festival es muy importante la comunicación con el otro, la comunicación con lo humano. A veces uno no conoce la idiosincrasia del ecuatoriano, que es vecino, o del peruano, o del mexicano, del brasileño, mucho menos. Creo que poder llevar ese diálogo a la comunidad en Ciudad Bolívar es una experiencia chévere, ¿no? Hola, habitantes de Ciudad Bolívar. Estos humedales por ley se tienen que proteger. Nosotros hacemos videos, cortometrajes. Aparece Carlos de Argentina, se lo pelea a todos, ya la pelota. Nacido Díaz, transmitiendo desde Santo Domingo, Bogotá, Colombia. Pues a mí me gustaba porque por lo menos ahí uno puede hacer historias como le guste y mostrársela a otros niños. Y cosas de la vida real. Yo quiero saber, claro, está jugando máquina, llega la tele diciendo que vaya hacia adelante, que vaya el tuyo. ¡Mío! Pero que creo que es el mexicano. ¡Al diablos! ¡Acá fue yo! Para ser los mejores gladiadores, en un futuro poder guerrearla sin temores. Ah, pero, ¿cuál es la otra pregunta? Es el freestyle otra vez, ojo al sancocho, videoproducciones, otra vez entre acciones, aquí va sonando mi voz. Lo que quiero precisar es efectivamente que la película fue hecha en el ámbito de estos intentos de intercambios culturales y solidarios entre Francia y Colombia. Y tener la posibilidad de que la mirada se pueda distribuir. Porque ya no existe la conciencia, ya no hay libre albedrío, se ha ido la clemencia. Cuéntame cómo era su hijo que le gustaba comer, le regalaba rosas, era atento con usted. Le iba a comprar un ranchito, la quería mucho a su merced. Cuente qué música escuchaba, recuérdeme su nombre, sus fotos, muéstreme. Tiene una vital importancia para el desarrollo de la comunidad. Vengo acá en este proyecto.